cada septiembre, Javier Sopesens tiene una tarea ineludible. Sembrar. Ahora, claro, lo que te comes en invierno hay que tener en cuenta que se siembra en verano. Se siembra o se planta, depende. Nosotros ahora vamos a hacer siembra, porque ahora lo que buscamos es dejar la tierra lo más fina posible. Quitaremos alguna piedra gorda de este estilo. Estas son las que me molestan. Las iremos sacando, echando a los lados. Ahora vamos a ver, porque las finas me da igual. Vamos a empezar a darle con la mula. Una vez que la tierra ya está buena, la mula, tú la vas guiando un poco, pero ella ya va labrando donde puede. De todas maneras, ya te digo que la tierra ha salido muy buena, está muy fina, que es lo que buscamos. Todo este invernadero va destinado a corte. ¿Qué es eso de corte? Mostaza, rúcula, habrá un mix de ensaladas, que son ensaladas de corte, que se cortan, usas, y la lechuga vuelve a brotar. Son diferentes a las que nosotros nos comemos normalmente. Llevaba muchos años buscando hacer corte, porque me gusta mucho, porque es muy entretenido, es muy bonito luego y la gente consume mucho. Entonces, este año ya dije, este invernadero solo lo dedico, porque es el más pequeño que tengo, porque todos son de 50 menos este. Entonces, dije, va, pues ya está, aquí, y me lo dejo pequeño, y es verdad que estas dos filas de pimiento, esta la dejaré, pero estas dos, me parece a mí que la semana que viene las labro y a tomar por culo. ¡Qué drástico y claro eres, Ope! Pero vamos a ver lo que sale ahora, porque claro, ahora en invierno, en verano no, que separo mucho las líneas de riego porque las plantas ocupan, pero ahora estas plantas que no ocupan van las líneas pegadas. O sea, va lo justo para pasar entre medio, para quitar la hierba y bueno, la hierba entre sí la quitamos a mano, pero ya verás que quedará muy chulo. No nos cabe la menor duda. Y ahora primero hay que rastrear un poco para sacar las piedras y dejarlo nivelado un pelín. ¿Ves aquí donde la mula lo desnivela? Ahí donde lo desnivela un poco, pero vamos, es un poco. Luego, una vez sembrado, esto se queda regando un día entero. Bien encharcado, bien mojado, para que la semilla se hidrate. Y lo que tiene que pasar es que no se nos seque. Conforme se nos seca un poco la tierra y crea costra, no nacerán. A ver, tú piensas que aquí tienen todas las condiciones para nacer. Ahora, esto es como el sitio más mimado para tenerlas. Ya nos estamos jugando todo el invierno. Si no me salen ahora, luego no saldrán. Pero bueno, ¿vale? También añadiremos aquí algún rabanito. Vamos a ir viendo todas las líneas que salen. Yo conforme vea las líneas, hay bastantes, ¿eh? Pero conforme vea todas las líneas que hay, ya te diré lo que iremos poniendo. Te vemos muy entusiasmado con este invernadero y eso nos alegra mucho. Pero aún te queda tarea por delante. Mañana seguimos.